El pasado 23 de enero miles de ciudadanos en Venezuela salieron a las calles a protestar en contra de la imposición del presidente Nicolás Maduro para permanecer en el poder ante la crisis que afecta a millones de habitantes en el país de América Latina. En este escenario, los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, entre otros, reconocieron a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ANC, para dirigir a Venezuela ante la negativa de Maduro de dejar la presidencia del país. Por su parte, el gobierno federal que dirige Andrés Manuel López Obrador fijó su postura de no intervención en los asuntos políticos de Venezuela, ya que el mandatario precisó que así está establecido en la Constitución. La decisión de AMLO de no involucrarse en los conflictos internos de Venezuela generó diversas reacciones en la sociedad mexicana, pues hay quienes exigen que el gobierno actúe y hay otros ciudadanos que están a favor del planteamiento del presidente de México. Celebran que Trump reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela y lo usan de ejemplo de lo que AMLO debería hacer. Trump, el anti-inmigrantes, el misógino y acosador. El que quiere construir el muro. El homofóbico, el ignorante, ese Trump, estamos jodidos. Chilean Adventures of Dana, arroba Dana. Corres January 23, 2019. De acuerdo con SDP Noticias, Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions realizó 800 encuestas telefónicas el pasado 28 de enero para conocer la opinión de los mexicanos sobre la postura de México ante la situación en Venezuela. El 76,2% de los entrevistados afirmaron estar de acuerdo con la posición asumida por el gobierno de López Obrador, y solamente el 23,8% dijo no estar conforme con el actuar de la presidencia. Ante reporteros en Palacio Nacional, AMLO abordó el tema de la intervención en Venezuela y dijo, «Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes, no vamos a ser oficiosos, si las partes lo solicitan, vamos a ayudar para que haya diálogo». Estamos dispuestos si las partes se ponen de acuerdo a buscar una solución pacífica, seremos intermediarios, si se ponen de acuerdo. Con información de SDP Noticias, El Universal y Regeneración Foto, Armada, lopezobrador.org.mx/latribuna, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.